En el video anterior dimos inicio a la saga de las legiones de marines espaciales o la primera fundación a secas. El día de hoy estaremos continuando en el orden cronológico establecido por creación, pero dando un salto hasta la Legión 11, porque en esta ocasión estaremos hablando sobre las legiones perdidas del universo de Warhammer 40.000. Así que eso básicamente. Como siempre, pónganse cómodos, dejen de hacer lo que estén haciendo y vengan, porque hoy estaremos dando un paseo por el trasfondo de las legiones perdidas. Así que, comencemos. Un abrazo, por cierto, a Wikihammer y a Lexicanum, lugares de donde saqué la información para este video. Sin ellos, la tarea hubiera sido mucho más difícil. Iniciemos aclarando el hecho de que todas las fuentes oficiales de Warhammer 40.000 confirman el fascinante hecho de que el emperador creó 20 primarcas. Si nos basamos en eso entonces, encontraremos que cada primarca tenía una legión a su mando, y que, por ese simple detalle y aplicando la lógica, los otros dos desaparecidos también tuvieron que haber tenido su legión, a menos que no hayan sido encontrados nunca y sus efectivos hayan sido reasignados a otras legiones. Recuerden que las 20 cápsulas fueron desperdigadas por toda la disformidad durante años, décadas o incluso siglos, hasta que finalmente aterrizaron extrañamente en mundos habitados por humanos. Pero tenemos como excepción a Conrad Kurz, que siempre sobrevivió solo y por eso era un tipo bastante... ¿oscuro? Ok. Otro dato interesantísimo es que incluso las legiones traidoras quedaron en los anales imperiales, incluso después de haber cometido el mayor pecado de todos, traicionar al emperador, y luego de haber pasado 10 milenios. ¿Qué tuvieron que hacer entonces estas dos legiones perdidas para ser eliminadas por completo? ¿Acaso fueron peores sus acciones que las cometidas por las legiones traidoras en la herejía de Horus? El hecho de que hayan sido eliminadas tan abruptamente da muchísimo que pensar. Por otro lado, cuando hablamos de Alpharius también escuchamos que es llamado el último, por ser el último en ser encontrado. Esto es algo que se lee muchísimo en las novelas de la herejía de Horus. Este es otro hecho curioso porque si fue el último también significa que el emperador conoció a los otros dos primarcas. Además, a nivel de trasfondo, se sabe que las 20 legiones participaron en la Gran Cruzada. Muy bien, en el Palacio de Terra, justo en el momento en el que explotó la herejía de Horus, se sabía que había lugares para 20 estatuas, cada una de los primarcas. Sin embargo, los lugares donde deberían ir la segunda y la onceava estatua estaban vacíos desde hacía muchísimo tiempo. Se decía que ambos primarcas estaban ausentes, pero no se habló nunca de estar directamente muertos. Además, se comentaba que nadie mencionaba las tragedias que habían vivido por separado. Esto nos dice que los primarcas habían sido encontrados, pero que quizá algo terrible les pudo haber sucedido a ellos y a sus legiones. Tras la masacre de Istvan V, Horus controlaba 9 legiones y había destruido a 3. De las 3 destruidas, ninguna es una legión perdida y de las otras 9 legiones traidoras tampoco, así que no participaron en la masacre de Istvan. Asimismo, las 9 legiones traidoras asaltaron Terra y se dan sus nombres, así que tampoco asaltaron Terra. 3 legiones defendieron a Terra y tampoco fueron las perdidas, pues se saben sus nombres. Otro dato interesante es que en todas las novelas presentadas hasta la fecha, ningún personaje mortal conoce lo ocurrido a dichos primarcas, lo cual induce a pensar que no fueron presentados al resto del imperio o reconocido su descubrimiento. Y para finalizar con estos cortos datos que pueden llegar a aclararnos un poco, sabemos que Horus fue el primer primarca encontrado por el emperador, pasando varias décadas hasta que no se encontró el siguiente. Por lo tanto, hemos de suponer que si algún primarca estuvo completamente presente durante la desaparición de la segunda y la onceava legión, ese fue Horus. Sigamos indagando entonces. En la novela Traidor se dice que 18 legiones lucharon en la herejía de Horus, una clara afirmación de que las dos legiones perdidas no lucharon en la herejía de Horus. Además, cuando Horus fue herido por Eugene Temba y fue llevado al templo Davinita,
donde fue inducido a una especie de alucinación en los laboratorios del emperador, donde se crearon los primarcas, allí vio las cápsulas de la segunda y la onceava legión y pensó con tristeza sentir la gloria que podía haber sido para aquellos que crecía en su interior, pero sabiendo que jamás llegaría a ocurrir. Esto no niega que jamás hayan podido nacer, sino que pudieron haber sido más, pero quizá algo trágico les ocurrió. Y aquí es donde viene la información más reveladora de parte del libro El Primer Hereje, ya que es un libro que aporta muchísima más luz a la ya de por sí neblinosa historia de los primarcas perdidos. Encontramos entonces que Magnus y Lorgar discuten sobre los dos primarcas desaparecidos y las muertes de los mismos y sus respectivas legiones al menos 43 años antes de la masacre de Istvan V. Con respecto al punto anterior, dichas legiones fueron borradas de los registros imperiales 43 años antes de la masacre de Istvan V, ya que solo 18 legiones son mencionadas durante los sucesos de monarquía. Esto podría ser un precursor de la herejía de Horus, cuyos beligerantes servirían a los dioses del caos. Sin embargo, es poco probable que los primarcas fueran conscientes de la existencia del caos, aunque podrían haber sido seducidos por este. Se da a entender, además, que el emperador dio de lado a los dos primarcas perdidos, ya que en esta conversación Lorgar, tras ser reprendido por el emperador, le confiesa a Magnus, su gran amigo, que teme que algún día el emperador disuelva su legión, condene al olvido a esta y a él mismo, y prohíba a sus hermanos pronunciar su nombre. Los portadores de la palabra se refieren a estas dos legiones como la olvidada y la purgada. Esto indica que sus destinos fueron iguales, pero por distintos caminos. También se dice que cometieron actos vergonzosos y que por eso el emperador los purgó de los registros imperiales personalmente. Así pues, el pacto de silencio está más que claro entre las legiones. Lorgar dijo entonces: "Temo que el emperador destruya a los portadores de la palabra y me destruya a mí. Seremos dados de lado como los hermanos de los que no podemos hablar". Magnus el Rojo confirma que el emperador en persona purgó a los dos primarcas y a sus respectivas legiones. También se dice que durante la visión que tuvieron los marines espaciales de los portadores de la palabra, que más tarde se llamaron los Galvorbak, pudieron ver al primarca no nato de la onceava legión cuando aún era puro e inocente, antes de la dispersión de los primarcas. Esto implica que este primarca que se volvió corrupto debió cometer unas transgresiones de las leyes del emperador o el imperio increíbles, incluso ambas. Uno de los Galvorbak incluso comenta que matando al undécimo primarca en el pasado les hubiera ahorrado muchos problemas. Esto podría ser interpretado diciendo que los portadores de la palabra tuvieron alguna relación con encargarse de esta legión. Se dice que ambas legiones fueron eliminadas de los registros imperiales por una buena razón. Se menciona que actuaron de una manera vergonzosa. Un interesante rumor podría explicar en qué se convirtieron finalmente la segunda y la onceava legión es revelado. Al tiempo que la segunda y la onceava fueron eliminadas de los registros imperiales, la legión de los ultramarines creció en número de astartes, eclipsando a las demás legiones. Esto podría ser simplemente un rumor o podría ser realmente el caso de que la segunda y la onceava legión fueron introducidas en la treceava legión después de que ambas fueran borradas de los registros imperiales. Un dato muy curioso es que 2 más 11 es 13. Si esto fuera cierto, podría sugerir que los legionarios de la onceava y la segunda legión no cometieron ningún crimen. Dicho crimen recaería en el primarca y posiblemente en solo una parte de la legión. Este rumor, sin embargo, no explica realmente qué ocurrió con los primarcas de la segunda y la onceava legión. Por otro lado, en el libro de los muertos exiliados, arroja más luz aún sobre este tema. En la novela de los muertos exiliados, Evander Gregoras, señor de los criptoestesianos, afirma que los lobos serán soltados de nuevo, esta vez para castigar a Magnus. Analizamos la frase: "Los lobos serán soltados de nuevo".
asumiendo que los lobos espaciales son los mencionados, esto implica que hay gente aparte del emperador y los primarcas que son conscientes de lo que había sucedido y conforma el rol de los lobos espaciales como instrumento del emperador para castigar a otras legiones y primarcas. En la novela Vulcan Vive, en el diálogo entre el primarca Vulcan y su palafranero Artelus Numeon en Karatán durante la Gran Cruzada, el señor de los Dracos, Vulcan, confiesa al capitán que ha visto la oscuridad en el corazón de su compañero primarca Conrad Pierce. A la pregunta directa de Numeon, preguntándose si no era más sensato discutir el problema con Horus o Rogal Dorn, Vulcan responde: "Estoy preocupado, Artelus. Muchísimo. Ninguno de nosotros quiere otra sanción, otro pilar vacío en el Palacio Imperial. El nombre de otro hermano extirpado de todos los registros. Es pena suficiente soportar el dolor de dos. No tengo ningún deseo de añadir a otro. Pero, ¿qué otra opción tengo?" Y bueno, muchachos, básicamente esa es la información más relevante de las Legiones Perdidas. Hay mucha más información sobre esto, pero ya será para otro video. De ser así, dale like a este video. Si llega a 500 likes, entenderé que quieren saber más sobre este tema. Espero como siempre que lo hayan disfrutado y sus dudas hayan sido medianamente aclaradas sobre este tema, aunque la verdad sea dicha, quizá nunca sepamos qué ocurrió con estas dos legiones. Como siempre, denle like, suscríbanse al canal y sobre todo dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Eso me encantaría y me ayudaría muchísimo. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!